Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Rocktown. Qué rico tenerlos por acá el día de hoy en esta noche calurosa porque, uy, hermano, tengo un calor y espero que no se despeguen de sus pantallas, ya que hoy, como siempre, tenemos un programa súper especial y, como no, en la compañía de este besote. Lucho, ¿cómo estás? Hola Flaco, hola a todos los televidentes, oyentes, nuevamente acá, un placer y un honor estar otra vez con ustedes, con vos Flaco, con el forro ahí detrás de cámaras. Recordarles que este es un programa, un video podcast en donde hablamos de el género que más nos gusta, que es el rock, y ahí elegimos un tema específico del rock para tratar por Para programa. hablar, Para para venir a decir un montón de aprender. barrabasadas, aprender y cachar un ratico, como dicen por ahí, que cachar es Conocer nueva charlar, ¿cierto? música, Claro que que sí. es algo, creo que un objetivo bien importante de Rocktown es ese, conocer nueva música y conocer datos de nuestras bandas favoritas. Así es, Lucho. Y precisamente hoy vamos con un tema de conversación que hace poquito se nos ocurrió en mitad del programa y pues lo traemos hoy acá, que son canciones con continuación. Canciones que en un álbum salió la canción y álbumes después salió la parte 2 y álbumes después salió la parte 3 y álbumes después O en salió el la parte mismo 4 álbum, o o en en el el mismo mismo álbum. álbum 3 o 4 partes o 2 partes. Bueno, así y les traemos, uy, es una lista larga, Sí, pero hermano. difícil de encontrar, difícil de buscar esas Sí, canciones. sí. Hasta última hora se nos ocurrían nuevas, porque Porque muchas veces uno. Acá tenemos una herramienta maravillosa que se llama Internet. Y muchas veces uno dice, ah, bueno, tema de conversación. Entonces uno coloca en Google y aparecen claro. cosas donde uno se puede pegar, investigar un poco. Tran. Y uno colocaba como canciones con varias partes y literal no No, aparecía no aparece mucho, nada. nada. Y uno entonces empezaba como a decir, bueno, recordemos, intentar uno a recordar Sí. qué canciones, qué artistas o agrupaciones tienen canciones que tengan continuación. Y fue un poco Sí. complejo, pero pues Fuimos obviamente. a la biblioteca del Peñol a ver si encontrábamos, no entres que no. A ver si encontramos un libro Acudimos a específico. nuestra biblioteca de la experiencia musical que tenemos y Flaco. Si quieres, ahorita hablamos Se de. nos mareó el Se cafecito, nos pero mareó el ahorita café, pero hablamos del ahorita lo café, hablamos. sí. Acudimos, sí, a lo que conocemos de todo este recorrido. ¿Cuántos años llevas escuchando rock? Uy, Más hermano. de 20 ya, más de por ahí 25. 25, 26 llevas vos, más o menos. Más o menos, sí. Cierto, yo aproximadamente 15 años, 15, no más, 15, 17, 18 años. Y ahí pudimos llenar un poco y traerles varias canciones de este tema, de las canciones que tienen continuación, que creo que se dividen en dos. Las canciones que tienen el mismo título, Sí. parte 1, parte 2, Ajá. o también canciones que tienen diferente título, pero por su letra sabemos que es la continuación de la siguiente. Exactamente, me parece súper bien que hagas esa acotación especial ahí, porque no siempre van a tener el mismo nombre. Y pues vamos a arrancar de una vez hablando de la primera, y yo creo que es. Hay dos en esta lista que son re icónicas, que sí o sí vos decís como canciones con continuación y son las primeras bandas o las primeras canciones que se te vienen a la cabeza. Una de esas es Pink Floyd con su otro ladrillo más en la pared, Another Exacto. Brick in the Wall. Another Brick in the Wall tiene tres partes que salieron en el álbum The Wall, The Wall, exactamente, publicado que en una, es un 79. álbum, qué pena que te interrumpa, que Dale. también es una película y es severa Sí. película. Recomendadísima para que alguien que le encante el rock y de pronto no se haya visto todavía la pared, hey, por favor, háganlo. Sáqueme de una duda, Flaco. ¿El contenido de estas canciones tiene que ver con el contenido de la película? Yo no me he visto la película, pero te voy a decir. Y pues te voy a preguntar si el contenido de las canciones tiene que ver con la película. Es porque las tres canciones hablan de Pink, alguien. Es el sujeto imaginario de este álbum, ¿cierto? Por así Exacto, decirlo, exacto. de la pared. Pink, alrededor del álbum o alrededor de estas tres canciones, va construyendo un muro. Por eso se Ajá. llama Another Brick in the Wall, otro ladrillo en la pared. Y la parte 1 habla de él colocar un ladrillo para. Obviar lo que es la desaparición de su padre, para olvidar la desaparición de su padre. La parte 2, por la represión, la que todos conocemos que la parte 2, por la Claro. represión estudiantil que había, los procesos contra los estudiantes. Y la parte 3, esta es ya la última para cerrar o cerrar ya todo el muro, que
que lo aísle del mundo. Exactamente. ¿De eso trata la película? Pues, básicamente no. La película, de hecho, tiene un contexto, pues, interesante, porque habla, pues, de la guerra, habla de la represión, con el tema estudiantil, literal, cómo están, o todavía están, formando maquinitas. Ah, vale. Es literal, es una banda donde entran unos niños y salen ya. Eso se ve en el video de la parte 2. En el video original, sí, hoy traemos como videos en conciertos, que también es bueno acotar acá, son videos en concierto, pero sí, en el video original literal se ve eso, que ponen un niño X, lo meten por una bandita y ya salió ya, ¿cómo se dice eso? Cuando a vos... Listo para la industria, listo para producir, sí, listo... Cuando te meten y te meten y te meten y te meten algo en la cabeza y usted ya, pues listo, sí, tocó hacer eso, ¿cierto? O sea, lo asimiló. Se me... escapa el término exacto en estos momentos. Muy seguramente ahorita me voy a listo, vamos a cogerlo, acordar. El término que está por ahí escapado listo, del flaco. Se me fue por allá atrás, ese bendito. Pero entonces sí, es eso. Y entonces la película es muy interesante porque habla de varios factores. No solamente de estos, también de la guerra y bueno, de un montón de cosas que suceden. Y pues obviamente yo creo que eso se ve evidenciado completamente, aparte de verlo en la película, en las canciones de La Pared, que es este álbum de Pink Floyd. No hubo spoiler ahí, ¿cierto? No, la idea es no darles spoiler para que ustedes se la puedan ver tranquilamente. Entonces, como lo dice Lucho, es una canción que está dividida en tres partes. Es un álbum que se publicó en 1979. La primera parte, la canción se llama Another Brick in the Wall, parte 1, parte 2 y parte 3. Y pues qué tal si nos vamos con alguna de estas tres canciones, vamos a ver la segunda parte, que yo creo que es la que la mayoría de las personas hemos escuchado, pero es muy interesante que en serio se escuchen ese álbum y se vean la película. Entonces vámonos con Another Brick in the Wall, la parte 2, acá en Rocktown. La palabra era adoctrinar. Por allá la logré encontrar atrás, al lado de Andrés, y quiero saludar, obviamente, casi nunca saludamos a nuestro máster, Andrés Hoyos, un saludo súper especial para él. ¿Por qué te acordaste de él? Decirle a todas las personas que él nos dio una botella de Jagger. Si quieren saber por qué, me escriben al interno y yo ya les pongo en contexto. Y si quieren parchar con esa botella de Jagger también. No, sino que también nos escriban al interno, pero nos dé una botella de Jagger. Lucho, sigamos, porque la lista, como ya lo dijimos, es larga. No queremos, pues, obviamente, dejar de mencionar, porque son muchas las canciones y queremos que también, en serio, se pongan en la tarea de escuchar esas canciones. Hombre, si no las conocen, porque hay unas que uno de pronto dice como, no, la verdad no había llegado a escuchar hablar de esta canción, no la había llegado a escuchar o algo. Entonces, chévere que la gente conozca, ¿no? Claro. Creo que eso es como aumentar la biblioteca musical. De las mejores cosas que puede haber, porque uno, yo toda la vida pasé toda la vida y no conocía esta canción, ¿no? Como que se puede sentir mal, esta canción tan buena, todo, pero ya cuando uno la conoce ya hay buen repertorio, y es, no sé, es gratificante, por lo menos a nosotros dos nos genera conocer nueva música algo relativamente gratificante. Como otras personas les sale mejor conocer nuevos libros o nuevo conocimiento, bueno, para nosotros es como las canciones. Tienes toda la razón. Por ejemplo, The Ramones, esta mítica banda de punk, también tiene una canción que tiene una continuación y de hecho no tiene el mismo nombre exactamente, aunque sí tiene cierta coincidencia. Sí, esta entra en las canciones con diferente nombre, pero con continuación según su letra. Es que imagínese usted ser un super fan de la banda y que la banda reconozca su constancia, su labor como fan, y titulen una canción con su nombre. En honor a vos. En honor a vos. Entonces estamos hablando de Judas Punk, una canción de Los Ramones, que tuvo su continuación en otra canción que se llama The Return of Jackie and Judy. Es decir, fueron lo suficientemente valiosas para crear a Judy y a Jackie dos canciones. ¿Para qué? Y es la continuación. The Return of Jackie and Judy. Paramore, banda que íbamos a ver en el Estéreo Picnic, pero al final no pudimos porque cancelaron. También tiene una canción que se llama Let the Flames Begin, que es una canción que el nombre de esta canción
salió así como muy de manera muy rápida, porque la casa disquera estaba como presionando bastante a esta agrupación para que sacaran el disco, que necesitaban que saliera rápido, o sea, que nombraran la canción antes de que saliera el disco, porque ya era como muy premiante. Claro. Y nombraron la canción de Let the Flames Begin y salió una segunda parte que ellos simplemente la titularon como parte 2 y mucha gente igual la asocia como Let the Flames Begin parte 2, ¿cierto? Y ahora, Lucho, vamos a hablar de una de las estrellas más icónicas del rock. Estamos hablando de David Bowie, este tipo tan polifacético, porque pues aparte de ser músico, también fue director de cine, también fue Actor. escritor, actor, uy, un sinfín de cosas. Y de pronto los fans o las personas que escuchan mucho David Bowie, yo realmente no conozco a fondo su vida, ¿cierto? Pero sabe uno como, o se entera uno de algunas cositas, pues es un artista que ay, vuela mucho, literal, o sea, ponía a volar muchísimo como su mente, y más porque él obviamente, como yo creo que la mayoría de gente lo sabe, él tenía un alter ego. En el momento se me fue el nombre del alter ego. Ay, porque se me están olvidando las cosas, Forro, se me están volando. Forro, mande para la acá debe tener la al lado. palomita que se me voló. Llegué a Stardust, o bueno, algo así, no recuerdo en el momento. Y David Bowie tiene una canción muy famosa que se llama Space Oddity, que es una canción que él se inspiró en la película de Odisea en el espacio, esa película del 2001. Perdón, del 2001 no, se llama 2001 Odisea en el espacio, así se llama la película, y él se inspiró como en esa película para hacer esa canción. Esta canción se utilizó como banda sonora por la BBC para emitir la llegada del hombre a la luna, Lucho. Entonces, esa canción tiene un montón de cositas súper especiales. Fuera de eso, fue la primera canción grabada en el espacio. Imagínate la locura que eso conlleva. El astronauta canadiense Chris Hadfield grabó una versión de este tema durante su estancia en la Estación Espacial Internacional en el 2013, utilizando una guitarra que había en ese lugar. Fuera de eso, esta canción tiene como algo muy interesante porque es la historia del Mayor Tom. Entonces a vos te dicen Mayor Tom y a vos qué se te viene a la cabeza. La canción de Major Tom de I'm Coming Home de Peter Schilling. Exactamente, entonces Esa es súper la que se me interesante cuando viene. uno se ponía a investigar como eso, como uno, Mayor Tom, pero yo he escuchado Mayor Tom en letras de otra canción, Ah, no sí, de David también. Bowie, ¿cierto? Claro, de Peter Schilling es una canción súper famosa que se llama Mayor Tom, I'm Coming Home. Entonces lo que pasa es que muchos artistas hicieron como secuelas de esta historia de Mayor Tom de la canción Space Oddity de David Bowie. Pero resulta que mucha gente creía que la historia de Major Tom finalizaba con esta canción de Peter Schilling, pero realmente no. Esta canción tiene una secuela y es una secuela hecha por David Bowie. La canción se llama Ashes to Ashes y en ella Major Tom vuelve a ponerse como en contacto con la Tierra y le dice pues al control de la Tierra que está muy feliz en el espacio y sin embargo desde abajo llegan como a la conclusión de que el astronauta está enganchado en sustancias psicoactivas y por eso el hombre como que vuela y Sí, vuela y vuela y porque vuela. la anterior terminó con el mayor Tom perdiéndose en el espacio y no sabiéndose nada de él. Y también dicen que esa canción representa como la lucha del mismísimo David Bowie en contra de las drogas. Okay, Entonces mira que okay, tiene okay, algo okay. bastante, bastante Sí, interesante. yo espero que todos hayan estado ya tomándose alguito mientras escuchábamos al flaco contarnos esta maravillosa historia, porque yo tampoco me la sabía. Me pareció muy, muy, muy bacana la historia, tiene muy buen contexto. Y ahí mismo me fui a escuchar ahorita la canción Space Oddity. Es bastante genial el tema. Y claro, uno sabiendo este contexto, se le hace más especial a una la canción. Entonces, ¿qué tal si nos vamos no con Space Oddity, sino con Ashes to Ashes, que es la continuación, que pasa lo mismo? Canción con continuación, no con el mismo nombre, sino con diferente nombre. De David Bowie, acá en Rocktown.
Ziggy Stardust. Ese es el alter ego de David Bowie. No sé si ahorita lo dije bien o no. Ya volvió a regresar la palomita. Se me han estado yendo la palomita. No sé por qué está sucediendo eso. La edad. La edad, exactamente. Esa es la respuesta exacta. Lucho, después del video de David Bowie, que también era una versión en concierto, como ya lo dijimos, hoy traemos versiones en concierto. Vimos un video muy interesante y ustedes se preguntarán, ¿qué fue eso? ¿Por qué se metió eso ahí? Pues eso fue algo completamente intencional. Resulta que es una marca de unos parceros. Esto se llama Made in Parce. De hecho, el nombre me gusta bastante. Me parece muy interesante. Mi gorrita, la gorrita que tengo hoy, esta coquetería de gorra, la hacen los parceros de Made in Parce porque tienen una marca parchadísima. Tienen una ropa brutal, venden carrieles, venden gorras, venden camisetas. De hecho, también venden muxitos, pero tipo como pocillito de esos, pocillitos de finca antiguos. Marica, brutal. Y venden un café maravilloso, por eso tenemos este café hoy acá, que es el café de Made in Parce. Es un café que hacen por allá en el Quindío, de una manera muy especial, porque el señor que les produce este café, pues el señor vende mucho café, pero precisamente este café es el que el señor produce para él y también para los muchachos de Made in Parce. Está buenísimo, es el que estamos tomando. Sí, señor, el que estamos tomando el día de hoy. Está lo molimos muy, muy y bueno. Ya de ahí nos preparamos el cafecito. En V60 lo preparamos. Sí, señor. Salió bien bueno, está bien filtrado y está muy, muy sabroso, la verdad. Sí queda uno como con ganas de ir hasta allá, porque uno ve muchos productos. Es una locura. La cerveza de ellos también, una cerveza artesanal y debe ser brutal. Entonces sí, sí. Ahí está las la invitación para parchadas. Que, obviamente, Lucho, parchemos en Made in Parce. Esos están ubicados en Envigado, pero no es sino que los busquen en redes sociales. Ahí van a tener la ubicación porque literal están casi que estrenando este punto de Made in Parce. Están muy nuevones, pero me encantaría, hombre, que la gente le copiara a la idea de parchar allá porque el lugar también se ve maravilloso. Bien. Y qué chévere poder de pronto en algún momento hacer Rocktown desde allá, claro, también sería muy interesante. Claro, claro. ¿Cierto que sí? Puede hacer. Hay varios lugares que tenemos en la lista, sí, hombre, pero sí, ese bastante. Va a ser uno de los que exactamente. Un saludo súper especial para Camilo Enzo, para su socio y para todo el equipo de trabajo de Made in Parce. Un abrazo gigante para ellos. La gorra está espectacular. Hermosa, hermano. Espectacular. Y qué envidia no tenerlo yo también. Lucho, pero tenemos que ir y te parchas tu gorrita y nos venimos con un par de camiseticas de Made in Parce. De una. Listo. De una. Lucho, también quiero hacer aquí una mención especial antes de que se me olvide de esta coquetería de saquito que tengo hoy. Es un saco maravilloso, súper hermoso, realizado por una amiga, se llama Angie. Ella es una compañera con la que estudié fotografía. Mira, acá no, están mis hijos gatunos, Jacintico, que es mi angelito, y está Morita, y está Prudence, el viejo Roe Prudence, y es hermoso porque entonces ella borda tus hijos gatunos o perrunos o tus mascotas en camiseticas y en sacos. Entonces cualquier persona, si está interesada de pronto en adquirir un producto así, me puede copiar en serio al interno, yo le paso el número de ella para que pues cotice y cuadre con ella. A Lucho ya le compartí el número, sí, que también se interesó. Sí. Y me gusta que Rocktown también se vuelva esa forma toda polifacética de recomendar no solo canciones, sino también marcas, emprendimientos, porque está bien chévere ambos productos, ambos emprendimientos. Ahí mismo te dije, yo pues es primera vez que va Morita blanca, eso sí. Ella está bordada en negro, Lucho, no es blanca. Exacto, primera vez que la veo. Tiene cara de asesina serial ahí. Sí, da un poco de miedo, yo mejor dejo de mirarla para poderme concentrar en seguir con el tema. Claro que sí. Porque hay todavía bastante por hablar. Mucho. Por ejemplo, The Cardigans es una banda que uno como que le hablan de The Cardigans y uno dice, uy, bueno, se le vienen a la cabeza Loveful. Y uno dice como, claro, bueno, ¿qué otras canciones hay de Cardigans? Mucha gente la asocia como una banda de One Hit Wonder, o sea, banda de un solo éxito, y realmente no. Tienen canciones muy buenas como Virage Rewind o My Favorite Game, que son canciones también muy conocidas de ellos. Y también tienen una balada, una canción muy suavecita que se llama And the You Kiss Me, ¿cierto? Y esa canción tiene una secuela. Mientras la primera es como descubrir los efectos del amor con un pequeño toque optimista, la segunda es más oscura y desgarradora, entonces muy interesante como ese paralelo de esas dos canciones. La segunda se llama And the You Kiss Me,
parte 2. Las dos caras de la moneda. Exactamente. Están en la canción. Lucho, Slimno también sí, tiene. Slimno no sabía. Tiene Vermilion, es la canción que ellos titulan que tiene dos partes. Vermilion parte 1, Vermilion parte 2. Vermilion parte 1, no recuerdo el nombre de este álbum, pero la primera es un no tan balada, porque las dos tienden a ser un poco balada, pero Vermilion pues es algo como un poco más de rock alternativo. Vermilion parte 2 sí es una balada, casi que a solo guitarra, y tiene su remix, por decirlo así, a solo piano. Yo pensé que tenía tres, pero no, es que Vermilion parte 2 tiene su versión en solo piano. Ok. Otra de las bandas es una banda también muy icónica que se llama The Mamas and the Papas. Uh-huh. Y muy seguramente vos decís The Mamas and the Papas y uno como esta banda, California Dreaming. Claro. Pasa lo mismo también, una banda que uno asocia con una canción, con California Dreaming, y uno la asocia mucho es porque de pronto es banda sonora de Forrest Gump, una película uh-huh. súper icónica en el cine, pero resulta, y esta canción California Dreaming es muy interesante porque cuenta la historia como de Mama, que es la vocalista de esta agrupación, que es una nena con serios problemas de sobrepeso, bastante trocita, ¿cierto? Y cuenta como la historia de ella, pero resulta que esta canción tiene una continuación. Esta continuación se llama Creaky Alley, creo que así se pronuncia, y la lanzaron, y es como una especie de historia en la que la banda explica lo que sucedió cuando finalmente finaliza lo de California Dreaming o lo del sueño californiano, ¿cierto? Californiano. Exactamente. Entonces yo creo que es interesante que de pronto escuchemos y veamos esta uh-huh. canción de Creaky Alley de The Mamas and the Papas acá en Rock Town. Jean Freddy Flaco lucha al micrófono en Rock Town. El escenario es nuestro rock. Cada semana nuevos temas, pura devastación. Rock Town News, la revolución. Rock Town News, el rugido del rock. Noticias incendiarias en la hoguera del rock. Guitarra y batería, nuestra furia sin fin. Rock Town News, la esencia del rock. Va, por allá atrás estaba nuestro máster Andrés Hoyos a todo pulmón cantando la canción, el jingle de los Rocktown News. Va a ponerla a despertador. Está, ahí la está cantando a todo está pulmón, buena. Él es el compositor de esa canción. Sí, él es el compositor, el que la grabó. Él hizo todo. El productor, todo. Completamente. Lucho, llegamos a nuestro Rocktown News. Y nos vamos con chismecito, nos vamos con anuncios de eventos que van a venir próximamente, con cumpleaños de algunos artistas, bueno, con varias cositas. Primero, 6 de julio en el Movistar Arena, Dread Marai, ¿cierto? En Bogotá. Anuncio. Anuncio del Festival Cordillera, 14 y 15 de septiembre, y se viene con un cartel, hermano, azarosísimo. No decepcionó este año el Festival Cordillera y pues yo creo que eso es como otro Stereo Picnic, año a año no va a decepcionar. Juan Luis Guerra, Fito Páez, Hombres G, Fonseca, Molotov, Vilma Palma, Miranda, Baldita Vecindad, Babasónicos, León Larregui, Basilos, José Madero, quien era el frontman de Panda. Entonces a mucha gente también como que le genera esa sensación de volver a ver a este músico. Bersuit Vergarabat, Él Mató a un Policía Motorizado, Banda Los Chinos, La Mala Rodríguez, Kinky, Descatalites, el Instituto Mexicano del Sonido, Sistema Solar, Morodo, La Vela Puerca, La Derecha, Usted Señálemelo, Providencia, Soy Gustoso, Mi Amigo Invisible, Duplat, La Severa Matacera, entre otros artistas, Severo Cartel. Hoy salió al público general la venta de boletería y hermano han arrasado, ya han vendido un montón de boletas, para que estén muy pendientes y no se dejen coger la noche. Toto, esta mítica banda de rock, viene a la ciudad de Bogotá también en el Movistar Arena, 18 de noviembre. 21 Pilots, banda que vimos el año pasado en el Stereo Picnic, vuelve para Colombia, para Bogotá, va a estar esta vez en el Coliseo Med Plus. Eso es el 16 de enero del 2025, Lucho, para arrancar año con toda con esta super bandota, porque es brutal.
Lucho, nos vamos con otras noticias. Resulta que Blur, esta banda inglesa, anuncia un nuevo documental que se llama To The End, que permitirá conocer como los detalles sobre su última gira musical, para que estén muy pendientes ahí de las noticias que muy seguramente les vamos a estar diciendo cuando este documental salga. Como ya lo había dicho Lucho, vos lo habías dicho como la vez pasada de que Linkin Como Park, rumor. ¿cierto? Estaba ahí como medio mencionándose de que estaban buscando un nuevo vocalista. Resulta que es que parece que van a empezar una gira en el 2025 y por eso están buscando un nuevo vocalista. Por ahí se había mencionado el nombre de Amy Lee, de pronto como para ser la vocalista de Linkin Park. Lucho, lo de el nuevo baterista de Slipknot, Sí. precisamente. Sabemos quién es el nuevo baterista de Slipknot ya. Y precisamente era el baterista de Sepultura, Claro. la banda brasilera, ¿cierto? El man decía por ahí en algún momento que Slipknot como que le propuso y como que le haga una audición. Entonces necesitamos que vengas a Estados Unidos para hacer la audición. Y el man tomó la decisión de ir a la audición porque pues Sepultura iba a empezar su gira de despedida, ¿cierto? Entonces el man dijo, pues literal, No o me sea, puedo por quedar sin así decirlo plata. menos, o sea, es que eso es un trabajo. Sí, Se me va a acabar el claro. trabajo que tengo que buscar un trabajo nuevo, pues yo voy a ir a ver qué pasa. El man estuvo audicionando como unos días y ahí le dijeron como no, quédate otros días más y como empezaron a grabar ciertas cosas, al man lo pusieron como bueno, ¿qué nos recomendarías vos para esto, o sea, como ponete a crear cosas y la rompió y es el nuevo baterista de Slipknot, el músico Eloy Eloy. Casagrande, Sí, ¿cierto? Eloy Eloy Casagrande. Casagrande. Listo. Lucho, hoy tenemos muerte. Murió el pasado 7 de mayo, si no estoy mal, Steve Albini, un gran productor musical, un man que produjo varios de los grandes discos de algunos artistas. Entre esos está el Atomizer de Big Black, que es una banda de post-hardcore de estadounidense. Produjo el Surfer Rosa de Pixies, esta gran banda. Produjo el No Pocky for Kitty de Superchunk. Produjo el In Utero de Nirvana, por favor. Produjo el Times of Grace Neurosis. Perdón, el Times of Grace de Neurosis, que es una banda de metal. Produjo el Mill Hearts de Shellac, que es la agrupación de él, porque él también tenía una agrupación. Produjo el Life Metal de Son On y entre muchos otros discos de otros artistas de otros géneros también produjo el hombre. Así, de manera rápida, ¿quiénes cumplieron años? Cumplió año Mike Dirk, que es el bajista Bajista de Green de Day. Green Day. Cumplió años Chris Skillet, que es el guitarrista de Foo Fighters, Sí. ¿cierto? Cumplió años también Dave Grahan, que es el frontman de Depeche Mode. También cumplió años el vocalista de Simple Plan, cumplió años Bono, Bono. cumplió años Erik Singer, que es integrante de Kiss. Patrick. ¿Cómo? El baterista, El sí. baterista, ok. Cumplió años el mítico Steve Wonder, 74 años cumplió Steve Wonder hace unos cuantos días. También cumplió años algunos discos o algunas canciones, por ejemplo, Let It Be cumplió años, el disco Legend de Bob Marley cumplió años, la canción Crazy de Aerosmith cumplió años, el All Killer No Filler de Sum 41, que fue el primer disco, su álbum debut cumplió 23 años y de este disco se desprenden unos éxitos maravillosos que con esos aprendimos a amar esta gran agrupación Lucho. Sí, flaco, qué bueno ver algún día Sum 41. Me gusta bastante. A mí El me próximo gusta año en el Serie mucho, mucho Picnic. Sum 41. Y hablando de una banda que me gusta demasiado, es que Rammstein volvió a salir de gira, esta vez por Europa. Y hay como pues la noticia es que volvieron a salir de gira. Y la subnoticia, por decir así, es que rescataron dos canciones que no tocaban hace más de 11 años. Estamos hablando de Ashe, Suashe, del primer álbum de Herzlike, que salió en el 95, y Weiner Blood, de Leave It Is For Aladdin, del 2009. Están tocando también canciones que en los, una canción que también no volvían a tocar en las últimas giras y en conciertos en vivo, pero ahí están.
Esta gira va hasta septiembre de este año. Ahí Till Lindemann, el vocalista, toma gira, pero como solista. O sea, la empata y vuelven a retornar, creo que el otro año de gira. Entonces, ahí está como a modo de noticias que ellos están de gira nuevamente. El vocalista de System of a Down, Sertankian, no sé si se pronuncia ahí porque el man es de Armenia. Sí, señor. Cierto, el man de no, Armenia. No, Armenia allí en no. Ciudad colombiana, no, eso es país. El país de Armenia. De vela que System of a Down intentó sustituirla en el 2018. Ellos por ese año pues querían volver a salir de gira e incluso en el 2021 grabaron unas canciones que tenían inéditas y las sacaron al público. Pero él confesó que lo pensaban sustituir porque no quería continuar con el proyecto, pero que pues ya después llegaron a un acuerdo y sí lograron, porque no lograron conseguir un vocalista que lo pudiera reemplazar. Consiguieron uno muy bueno. El único problema es que el man no sabía hacer guturales. Era el único problema, pero era un vocalista muy bueno. Igual System of a Down no tiene muchos guturales en sus canciones, pero sí hay ciertas partes y son importantes, ¿cierto? Y más para el metal. Hay un músico flaco que rechazó una invitación a comer, con esto cierro los Rotten News, que rechazó una invitación a comer de James Hetfield, de Metallica. O sea, el man se dio el lujo de rechazárselo. Estamos hablando del vocalista de la banda Alien and Farm. Ok, sí. Es cierto, el Brian Mitchell, es que se llama el vocalista de esta banda. Es una banda que se hizo famosa con un cover de una canción de Michael Jackson, claro. Varias veces fueron teloneros de Metallica. De Metallica. James Hetfield, pues, le gustó bastante la banda, le gustó bastante la actuación del man y lo invitó a comer. El man le dijo no, porque hoy vienen mis papás. Ok. Hoy vienen mis papás y no puedo. Entonces el man, vale, reconozco que me haya rechazado por eso. Y pues, entonces no solo te invito a vos. Valoro bastante eso. Lo valoro, no solo te invito a vos, sino a tus papás también. Entonces, okay. Sino él con los papás y James Hetfield. Ahí eso, está. Eso sería algo muy maravilloso. Entonces con eso finalizamos la Rocktown News. Lucho, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a hacer algo. Antes de mandar al último video, vamos a hablar de otras canciones y ya de ahí finalizamos. Hágale. Lanzando al último video y obviamente también hablando de esas trilogías, de esas canciones. Listo. Wish You Were Here, este álbum de Pink Floyd, ¿cierto? Sí, es el álbum de Pink Floyd del 75, tiene una particularidad. Hay dos canciones que se llaman Shine On Your Crazy Diamond, pero Shine On Your Crazy Diamond, entre paréntesis, parte 1, parte 5. Es decir, son como cinco, ¿cómo se le dice a eso? Cinco movimientos que tiene la canción. Es decir, las cinco canciones, las cinco partes están ahí en la primera canción del álbum. Luego corren tres canciones y por último tenemos nuevamente Shine On Your Crazy Diamond, parte 6, parte 9. Ok, qué cosa tan interesante. Y están en el álbum Wish You Were Here. Exactamente. Listo. Blink también tiene su trilogía de canciones con Anthem. Entonces está Anthem Part 1, Part 2 y Part 3. La parte 1 está incluida en su álbum Enema of the State. Uh-huh. La parte 2 está incluida en el Take Off Your Pants and Jacket, que creo que es la más famosa. Exactamente. Y la parte 3, que yo creo que se va a dar la pena mucho con la parte 2, fue lanzada también en su último disco, que se llama One More Time. Sí, y las dos empiezan muy similares. Sí, señor. Empiezan literal de la misma manera. Con la batería. Exacto. Como muy similares empiezan, muy similares son Rock and Roll, parte 1 y parte 2 de Gary Glitter. Exactamente, de Gary Glitter. Y eso es severa canción sota. Y yo vine a conocer esa canción con la película Joker de Joaquin Phoenix. Claro. De Joaquin Phoenix. Claro, sí. Lucho, hay un álbum de Green Day que también es muy especial. Sí, cumple una canción, este año, perdón. Okay. Este año cumple 20 años ese disco. Casi que marcó los años 2000. Pues la década de los 2000, esa primera década de los 2000, como marcó el de Dookie, años 90. Ajá. Cierto, es como la analogía entre ambos álbumes y tiene Jesus of Suburbia, la canción, pero Jesus of Suburbia, creo, yo no he visto otra canción igual que tiene varios movimientos. Estas sí son cinco movimientos y son como cinco canciones en una canción. En una sola canción. Que son Jesus of Suburbia, es la primera subcanción. Okay. Luego es como si pasara otra canción que se llama City of the of Damned. I Don't Care, Dearly Beloved y Tales of Another Broken Home. Okay. Son las cinco canciones que se encuentran en una canción grande.
Listo. Casi no hemos hablado, es que es como poco el conocimiento que tenemos de bandas latinoamericanas o bandas que canten en español que tengan canciones con continuación, pero si hay una banda española, Mago de Oz. Sí, esta fue demasiado rebuscada, por allá me acordé, pero sí, hay una que se llama La Voz Dormida, tiene parte 1 Y parte y 2. parte 2 que se llama Creo, pero entre paréntesis le ponen La Voz Dormida, parte 2. Phoenix, banda que vimos este año en el Estéreo Picnic, también de su álbum Wolfgang Amadeus, donde sale Listomania, este gran éxito de ellos, pues hay una canción que se llama Love Glide at Sunset, parte 1 y parte 2, Exacto. ¿cierto? Y pues ya finalicemos como con la canción que vamos a despedir, que lo dijimos desde el principio, que cuando a uno le preguntan por bandas o canciones con continuación, también se le viene a esta a la cabeza, que es precisamente Metallica con su Imperdonable. The Unforgiven con la parte 1 lanzan el Black Album, The Unforgiven parte 2 lanzada en el Reload y la parte 3 lanzada en el Death Magnetic en el 2008. Las tres son obras maestras. Es una canción maravillosa y Todas es una tres. banda maravillosa. Hoy vamos a finalizar con un video que de The Unforgiven 3, porque yo creo que de pronto es la canción que menos conocen las Claro. personas, casi siempre quedaron con la parte 1 o la parte 2. Sí. Entonces vamos a finalizar con la parte 3 y es una versión que tocaron en el SIM2, disco o concierto que vimos la semana pasada en Rocktown, obviamente muy reducido, pues porque es un concierto de 2 horas y media. Claro. Acá lo vimos en 55 minutos, tocando algunas canciones y obviamente no vimos esta, pero entonces la vamos a ver hoy, Es Luz. la única canción que tiene piano de todas las canciones de Metallica. Ok, oh, qué Sí, interesante es la dato. única. Perfecto. Sí, seguro que sí. A todas las personas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A vos, Lucho, muchísimas A gracias. ustedes, flaco. Nuevamente, muchas Y a gracias la a los people. parceros de Made Y, in por Parce por favor, este café tan delicioso. Por allá muy, tenemos que muy bueno. parchar. Y no siendo Sí. más, nos vemos la próxima semana en Rocktown. Mucha suerte y hasta luego.